a chip or two. Pues esperemos que no, porque por eso las elecciones ayer estuvieron tranquilas. Son una de las mejores elecciones que hubieron en muchos años. Entonces esperemos que sigan así, que antes hagan el proceso con el ELN también. Y ojalá que los paramilitares también se metan en el proceso y quedemos todos, entre 4 años se vea todo lo que el hombre haga por Colombia. Que sea el bien para el país. Duque puede ser un excelente presidente, pero el apoyo que tiene detrás puede ser muy nefasto para Colombia. La idea es que si lograra tener una independencia, podría lograrse muy, muy buenas cosas, ¿sí? Yo creo que este presidente Iván Duque llega libre de compromisos políticos y él ha sido súper explícito en decirlo y lo tiene que demostrar, digamos que materialmente, con los nuevos nombramientos, con el nuevo gabinete, tiene que mandar todos esos mensajes. Entonces, si uno le crea lo que ha dicho en su discurso de triunfo del día de anoche y además que lo ha venido diciendo antes, es un gobierno para todos los colombianos, donde quiere gente joven que no esté vinculada a partidos políticos en su gabinete, tomando decisiones estratégicas a partir de la tecnocracia y no componendas políticas, porque el desafío es muy grande.